Los Juegos Panamericanos Lima 2019 iniciaron el 26 de julio. La cobertura se hizo desde el aeropuerto, donde la organización prestó todas las atenciones a los oficiales de prensa, a los periodistas, a los fotógrafos y a los atletas. El clima en Perú siempre rondó entre los 12 y los 16 grados y observamos la inauguración, que tuvo muchos actos culturales, siempre de Perú, de los incas y de toda su participación. Por supuesto que el ingreso de las delegaciones se iban a dar poco a poco. Perú, que iba a ser de las delegaciones más grandes, Brasil, que también iba a tener una gran participación, y luego íbamos a tener las delegaciones centroamericanas, el caso de Guatemala, de Costa Rica, de Nicaragua, Panamá y Honduras, que iban a ser parte de las que iban a estar presentes. El día domingo 28 de julio se iba a disputar la prueba de mountain bike en la pista El Morro, en Chorrillos. Con esta vista, con esta playa, con temperaturas de 12 grados, con una pista muy exigente, como estamos observando, con rampas bastante importantes y donde en la categoría femenina íbamos a tener la participación de 14 pedalistas, incluyendo a las dos centroamericanas, el caso de Adriana Rojas y de Milagro Mena. También estaba la campeona panamericana Daniela Campuzano, estaba Jacqueline Moura, la brasileña, y las argentinas Agustina María y Sofía Gómez, junto a Lady Mera, que iban a ser las grandes favoritas de la jornada. Saltos importantes, saltos complicados, y desde el inicio Daniela Campuzano junto a Jacqueline Morao y María Paza lograron tomar la punta de la competencia. Por más que lo intentó Lady Mera, la corredora colombiana, Adriana Rojas, la corredora costarricense, al igual que Milagro Mena, no pudieron hacerlo, y al final fue Daniela Campuzano la que logró llevarse la medalla de oro con un tiempo de 1:30:45. La plata fue para Argentina por medio de Sofía Gómez con 1:31:06 y Jacqueline Mourao fue tercera con un tiempo de 1:31:12. Por su parte, las costarricenses fueron la mejor, Milagro Mena, la casilla número 8, y Adriana Rojas, que se quedaba con la novena posición. México, que celebraba una vez más su poderío en el área americana, logrando así la medalla para Daniela Campuzano, mientras que, repetimos, la plata y el bronce fueron para Argentina y Brasil respectivamente. Las costarricenses, que lo dieron todo, pero que no pudieron meterse en la pelea de las medallas. La prueba masculina contó con la participación de 20 corredores, con un total de 7 vueltas al circuito de 4.5 kilómetros. Habían representaciones de Brasil, de México, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Venezuela, de Guatemala, y también íbamos a tener a Luis López, el hondureño, que iban a tomar estas primeras vueltas, donde desde un inicio la lucha fue entre dos hombres, Avancini de Brasil y Gerardo Ulloa, el mexicano. Por su parte, los centroamericanos, el caso de Carlos Herrera y Andrei Fonseca de Costa Rica, Jonathan de León de Guatemala y Luis López de Honduras, iban a tratar de meterse en la pelea del top 5 y del top 10 respectivamente. Sin embargo, al pasar las vueltas en los ascensos más fuertes, los ecuatorianos, los chilenos, los argentinos lograban sacar un poco de ventaja a los corredores, tanto ticos, hondureños como guatemaltecos, y se iban a tener que quedar y conformarse con meterse en el top 10. Avancini, que iba a tomar la punta con Ulloa, sin embargo, con el corredor brasileño se vivió algo muy importante, y es que sufrió un pinchonazo a falta de dos vueltas y quedaba fuera de la pelea de la medalla de oro. Andrei Fonseca, el costarricense, que era el mejor centroamericano, trataba de meterse en el top 5, sin embargo iba a tener una lucha muy cerrada con Héctor Leonardo Páez, con Guillermo Gotareldo y con Jorge Macías, dos brasileños y un argentino, que por más que lo intentaron, no pudieron pelear por la medalla. Jonathan de León, que vino de menos a más, salió y recuperó más de 6 posiciones para al final doblegar tanto a Carlos Herrera y a Luis López, uno de Costa Rica y el otro de Honduras, que habían salido mejor en la parrilla de salida. Aquí estamos observando la lucha entre corredores como Carlos Herrera y Luis López, que al final el tico sufrió un pinchonazo y quedaba fuera de los mejores 10 corredores de este Panamericano. Luis López, el Ópticas Deluxe, que estaba representando aquí a su país, Honduras, tuvo una muy buena participación y ratifica la regularidad que en todo tipo de terreno siempre está presente. Luego del pinchonazo de Avancini, este hombre, Gerardo Ulloa, el dorsal número 2 de México, que hace algunas semanas se metió en el top 10
de la Copa del Mundo, iba a celebrar en solitario, iba a cruzar la meta con un tiempo de 1:35.03 para llevarse así la victoria, mientras que Avancini, luego de que había sufrido el pinchonazo, recuperó, sobrepasó a Martín Vidaurre, el chileno, y se iba a llevar la medalla de plata. El chileno, el corredor número 7, no pudo y al final se conformó con la medalla de bronce. El momento donde cruza José Gerardo Ulloa con un averaje del 29 kilómetros por hora y un tiempo de 1:25.03, se alzaba así la medalla de oro y ratificaba que México iba a ser el país que iba a dominar estos Juegos Panamericanos en la modalidad de mountain bike. Segundo lugar fue Avancini de Brasil con 1:27.08 y el tercero fue el chileno Martín Vidaurre con 1:27.31. Por su parte, el costarricense Andrei Fonseca fue séptimo, mientras que Jonathan de León recuperó para meterse en una novena casilla. Luis López, el de Honduras, terminó 11 y 13 fue el otro corredor costarricense, el caso de Carlos Herrera. Momento donde cruzaban los centroamericanos, primero Jonathan de León, segundo el caso de Luis López y el último a ingresar fue Carlos Herrera, el corredor costarricense, que una vez finalizada la competencia ponían punto final al mountain bike de estos Juegos Panamericanos. Sí, gracias, bueno, un saludo a la afición de Guatemala y a los demás que siguen la página de ustedes. Sí, bueno, como lo decíamos anteriormente, bastante complicado en la situación de reconocimiento de pista. No tuvimos mucho tiempo, solo reconocimos ayer y solo logré dar dos vueltas, tres creo que fueron, por el motivo de que no había tiempo. Mi bicicleta se había dañado el día anterior y yo había llegado el día anterior en la madrugada, entonces tocó buscar cómo arreglarla y perdí todo el día buscando. Pero bueno, ante todo eso, siempre pensando positivo, dimos nuestro mayor esfuerzo, siempre intentando representar de la mejor manera a mi país Honduras y también a las marcas que me apoyan, como lo es Specialized Guatemala y Ópticas Deluxe Guatemala, que bueno, siempre han confiado en mí y pues Honduras igual siempre apoyándome. Entonces, bueno, tengo que entregar todo y bueno, creo que quedé en el alrededor del puesto 11, salí del puesto 19 de último. Me tomé el inicio con bastante calma, pero sí era un paso bastante exigente, la pista demasiado dura. Y bueno, pero creo que hice mi mayor esfuerzo y contento creo con el resultado. Hoy una competencia que lógicamente sabíamos que iba a ser muy exigente ya con el nivel de corredores que iban a estar, que conocemos que y estamos viendo en Copas del Mundo. Lógicamente una competencia que iba a estar muy dura, muy rápida. La pista, como la pudiste ver, exigente, nada que ver con lo que tenemos a Guatemala, pero no me quejo, me preparé de la mejor manera. Llegué a estar en el puesto número 8, pues, pero con el grupo de punta, no había perdido nada de tiempo y desgraciadamente tuve un pinchazo que pues me tocó que parar, no podía seguir así porque podía mascar más la llanta y pues, ahí sí me podía dejar fuera. Entonces paré a ver qué podíamos hacer para reparar la llanta, pusimos aire y gracias a Dios logró sellar y pudimos seguir con la competencia. Traté de no desesperarme y como te digo, me preparé bastante bien, me sentía una de las veces que creo que pude llegar mejor en el ciclismo.